más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que bien y que hayáis disfrutado del día y aún lo que queda por delante. Bueno, pues ¿qué os traigo hoy? Como bien dice el título del vídeo, seguimos con la colección de Amazonia del Mercadona con nueva paletita. Vamos a hacer una recopilación, ¿vale? Rapidita, rapidita, porque tenéis el vídeo. Os dejo el enlace en la cajita de información, en el primer comentario, ¿vale? El domingo pasado hice el vídeo de las dos paletitas, de estas dos paletitas, de la naranjita y del azul. Recordaros simplemente los colores, la verdad que el packaging es precioso con el colibrí. Unos colores preciosísimos, esta se parece muchísimo a una de Huda Beauty, ¿vale? Y esas son valoradas unos 30-35 euros. Y esta 6,50 euros. Este verde es precioso. El azulito este, los oscuros pierden un poquito, ¿vale? Pero es preciosa la paleta, la verdad. De los colores, de las dos, es la más bonita. Pero todo hay que decirlo que esta, en tonos rositas, ¿veis? Difumina y queda, se trabaja mejor que el azul. Pero ya veis, la verdad que son las dos preciosas. Yo vengo maquillada con esta. ¿Veis? La verdad que queda bonito, pero hay que trabajarla mucho. Bueno, pues como estamos hablando, la colección empezó con estas dos paletitas de sombras de 6,50 cada una. Y ahora el Mercadona pues nos dijo, ala, pues volver otra vez a comprar. ¿Y qué sacó? Pues la paletita de rostro, de bronceador y de iluminador. También del colibrí, viene igual que la otra. Y la verdad que veáis, es preciosa. La verdad que es muy bonita. No se ve mucho glitter, escaso brillito tiene aquí el iluminador. La verdad que se ve muy bonita, muy bonita. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hemos probado ya las sombras de ojos. Nos toca probar la paleta de rostro. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a intentar, porque esto va a ser un lío para mí. Vamos a intentar coger lo que es el bronceador. Uy, tengo por aquí el espejito. Hoy me traje espejito, espejito mágico. A ver qué tal. La verdad que me da la sensación de que así con lo oscurito que se ve aquí, es bastante sutil. Bueno, ¿qué tiene eso de bueno? Pues que la podemos modular a nuestro gusto. ¿Que no la quieres muy potentorra, bastante sutil? Bueno, pues como me gusta a mí, la verdad. ¿Que no? Pues la seguimos trabajando, ¿vale? Bueno, ya sabéis, yo no os voy aquí a decir ninguna novedad, que el bronceador con un tresito nos lo colocan mitos. ¿Vale? Con un tres hacemos el dibujito y así más o menos es una guía del bronceador, ¿vale? Un poquito por aquí, pero bueno. La verdad que hay que trabajarlo bastante, ¿vale? A ver, yo aquí ya me veo un poco cargada, pero ya sé que en el vídeo no se marca tanto, ya lo sé. Pero bueno, ya os digo, es bastante sutil. A los que les gusten y bien marcaditos, igual no es la paleta aconsejable, ¿vale? Deciros que vale 7 euros si no os lo dije. Bueno, pues no mucho más que deciros de lo que es el bronceador, ¿vale? Que la verdad, pues que si lo queréis bien marcadito, hay que trabajarlo bien. ¿Vale? Bueno, a mí porque me gusta así, ¿eh? Pero vamos, la verdad que no pigmenta mucho. Hay que echar capitas y capitas. Bueno, pues ¿qué vamos a seguir? La colección, en teoría, de Amazonia acaba ahí. Pero el Mercadona dijo, vamos a seguir con las novedades. Y nos sacaron dos
Tintes labiales, que también lo podemos utilizar en las mejillas. El 01 y el 02. ¿Vale? El 01 y el 02. Venían con su precinto y todo, pero es que el vídeo lo tuve que volver a repetir. Porque se me fastidió el vídeo. Al final del vídeo se me fastidió y se me borró. Entonces, pues bueno, no tiene el precinto, pero que sepáis que venía con el precinto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tal. Es bastante oscurito. Este, el 01 es oscurito. Ya veis ahí cómo tiene, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Si os fijáis, es bastante líquido, ¿vale? Ese es el 01 y ahora os enseño el 02. Ay, que no os hice swatch de la paletita. Ahora lo hacemos. Vale, y este es el 02. Más rosita. Seguramente este quede más marcado que el rojito, ¿vale? También deciros que dicen que estos son clones de los Benetint de Benefit, ¿vale? Si alguna la tiene o algo así, lo quiere comparar, yo no los tengo, yo solo os digo lo que llegó a mis oídos, ¿vale? Aquí están. Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal el tinte en las mejillas. Me voy a poner el oscurito por aquí y el clarito por aquí, ¿vale? Pues vamos allá. Miedo me da, ¿eh? Es muy oscuro. Pues creo que hay que echar un poquito más. Parece que me han mordido. Vino el Pipo por aquí. ¿Veis? ¿Lo veis más marcadito? ¿Lo veis más marcadito? ¿Qué decís? ¿Sí? Yo lo veo un poquito más sonrojadito. Vamos a echar un poquito más. ¡Hala! ¡Uy! Que no veo. En los cachetitos. Bueno, pues yo ya lo dejaría así. Ya os digo, no os riáis de mí, que yo no sé maquillar, ¿eh? Yo como me maquillaría para mí. También os tengo que decir que no soy mucho de coloretes. Bueno, teñir tiñe, ¿eh? Pintar tinta. Vale, no soy mucho de coloretes. Y los que me suelo comprar o usar, si no me tocan rositas, son el color melocotón, ¿vale? Es el que más, como es más sutil, es el que más me gusta. Pues ahora vamos a probar el 02, a ver qué tal. Bueno, pues como os iba diciendo, vamos a probar el 02 rosita. Vamos a ver qué tal. Hace un calor. Hace un ratito estaba, bueno, vamos, que me caía todo. Me caía todo del calor que hace. Y en esta habitación, uff. Pigmento para mí. A quien le guste y marcadita, el 02. Sí, 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 sí. El 02. No, no, sin punto de comparación, ¿eh? No sé si no me echaría de más. Solo lo he hecho una vez y del otro visteis que tuve que repetir, ¿eh? Bueno, pues yo creo que lo dejaría así. Sí, 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 sí. Sí, sí. Tendría que cargar un poquito más este, pero bueno, son dos tonos distintos, ¿vale? Este es el 01, aquí lo tenemos, ¿vale? Y este es el 02. Bueno, pues vamos a seguir con el iluminador, que aún lo tenemos aquí en la paletita, ¿vale? De bronceador e iluminador. Bueno, vamos a coger esta brochita, vamos a coger aquí así un poquito y nos lo vamos a aplicar, ¿vale? Pues me da la sensación de que también es bastante sutil el iluminador.
¿Qué tal? ¿Lo veis? Un poquito por aquí. Ya os digo, toda la paleta me da la sensación, bueno, ya lo estáis viendo, toda la paleta es bastante sutil, ¿vale? El bronceador es muy sutil y el iluminador también. A quien le guste ir así brilli brilli, a lo mejor es una paleta muy suave, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta el brilli brilli, pero a mí me gusta la paletita, la verdad. ¿Vale? A mí me gusta la paletita. La verdad que se ve bonita. Se ve bastante bonita, ¿vale? Pues ya veis. Es sutil. Ya os digo, al que le guste llevar marcado el bronceador y el iluminador, igual esta paletita no le conviene. Yo la veo sutil, de diario, ¿vale? De utilizar a diario. Y bueno, pues la verdad que está bien. A ver, 7 euros, 17 gramos. Está bastante bien. No la acabamos en 2 días, ¿eh? La pena el espejito. Eso como lo dije con las otras paletitas. La pena el espejito. Pero bueno, se ve chula. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y con qué vamos a seguir? Pues a pintarnos los labios. A ver qué tal. Vale, vamos allá. Bueno, ¿qué más? Lo que habíamos hablado. El tinte, el labial. Vamos a hacer una cosa. Me voy a pintar los labios de arriba del 01 y los labios de abajo, el labio de abajo de 02, ¿vale? A ver qué tal, a ver si se notamos la diferencia. Pues vamos allá. Bueno, pues lo he dicho, estaba aquí con mi hijo a vueltas. vamos a probar lo del labial, el 01 en el labio de arriba. Es un tinte y no los perfilé, pero bueno, espero no salirme. A la primera me salgo, seguro. Y ¡oh! Todo debajo de la mesa. Bueno, pensé que iba a ser más oscurito, que iba a ser más... más oscuro. Lo vamos a dejar secar un poquito y le damos a dar a la parte de abajo, ¿vale? Con el 02. Ya me iba. ¿Veis? Se nota, ¿eh? Este es más rosita y este es más rojito. La verdad que casi me gusta más para el labio el rosita, ¿eh? El de abajo. Sí, 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 sí. Me gusta más. Secan bastante rapidillo, que también me hace pensar que igual se podía utilizar, ya que lo utilizamos para la mejilla. Igual se podía utilizar para sombra de ojos también, el tinte labial, ¿eh? Hay que probarlo. Evidentemente hoy no, porque vengo pintadilla con la paleta de la colección y no quiero fastidiar el maquillaje. No me ha quedado muy mal. Bueno, pues ya veis ahí. Voy a darle otra capita al rojo, al oscurito. ¿Qué estás comiendo, tipo? Está ahí en la pata. Una manía de morderse la pata. Bueno, pues ya veis. Sí que se nota un poquito. Y vamos a dar otra capita al de abajo. Bueno, pues no queda mal. ¿Cuál os gusta más? Antes de que la líe, yo creo que queda mejor el rosita. En los labios el rosita. Más marcadito, aquí queda el rosa. A mí me gusta más este. Y bueno, el bronceador y el iluminador no está muy mal. A ver, un ligerito brilli, muy, muy, muy ligerito. La verdad es que es muy sutil. Es de utilizar muy a diario.
Me gusta mucho. Sí, la verdad que me gusta esta paletita. Así como con las otras quedé un poquito más defraudada. No por los colores, porque son preciosos, como yo os dije, sino por lo que parchea un poquito sobre todo las sombras mate. Aún tengo aquí el tinte, cuidado. Pero la paletita del rostro me gustó, del iluminador y el bronceador sí que me gustó. Y estoy pensando, a ver, si juntamos los dos. Pues queda bonito también. ¿Eh? Bueno, pues no ha quedado tan mal. Se me nota más la parte rosa que la parte rojita. Pero ya veis la diferencia, los tintes. La verdad que sí que marcan, se ven. Y bueno, pues aquí está el maquillaje. ¡Uy! ¡Hace viento! El maquillaje con las paletitas. Bueno, en este caso la paletita del Mercadona, ¿vale? De Amazon. Aquí están la colección de paletas, ¿vale? De Amazon. Hoy de Amazon, de Amazonia. Del Mercadona. Del iPlus. Y los tintes labiales, ¿vale? Tanto el 01 como el 02. Acordaros, esto es un clon de los Benetint de Benefit, ¿vale? Eso dicen. Bueno. Ah, y yo creo que os lo comenté, ¿no? Las paletitas, por ahí las tengo visto, que deben ser también como un clon a las de Huda Beauty, ¿vale? Que también están muy bien y son de 30-35 euros y estas 6,50 euros. Bueno, pues está bien. De aquí de momento no vi nada, no os puedo decir. Y los tintes, tampoco probé los de Benefit, ¿vale? Pero bueno, son lo que me han comentado. ¿Qué más os traigo? Os traigo el producto, vamos, apoteósico, el producto viral en todos los lados, que se agota, porque ya fui dos veces y a la segunda o a la tercera lo encontré. ¿Y qué es? Pues la crema Esferas Beat E con ácido hialurónico, es decir, la crema hidratante de esferas con vitamina E y ácido hialurónico. Vamos, es que esta crema tiene un furor impresionante. Fui una vez al Mercadona, agotada. Fui la segunda vez, agotada. Fui a otro Mercadona, la encontré. Volví cuando compré la paletita en el primer Mercadona, porque siempre suelo ir a uno. Aquí creo que hay unos 5, pero siempre suelo ir a uno que me queda más cerca. Y seguía agotado. Y deciros que la paleta azul... Quedaba una, me dijo la chica de perfumería, y que ya no tenía más en stock, por lo menos en ese supermercado. O sea que las colecciones de este verano, las novedades de este verano de Mercadona, están teniendo mucho furor, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué deciros? Deciros que también es un... comentan que es un clon de otra crema de Elizabeth Arden, ¿vale? Yo la estuve buscando, os dejaré ahora la fotito por aquí. La venden en Amazon a 16,90. Vale, también son más mililitros, ¿eh? Estas son 250 mililitros. Creo que la otra es un poquito más grande. Luego os dejaré la fotito por ahí. Pero bueno, que sepáis que... dicen que es impresionante. Bueno, ¿veis las esferitas? Los puntitos naranjitas. Ahora la abrimos, ¿eh? Os voy a contar. Crema corporal con... encapsulados, las bolitas naranjas, crema hidratante de rápida absorción con cápsulas de vitamina E que se funden en la piel, apta para todo tipo de pieles, ¿vale? Y entre sus componentes, así que más podemos destacar, pues tiene glicerina, manteca de karité, que está muy bien, y el ácido hialurónico. Deciros que el ácido hialurónico, por tal y como viene, me da la sensación de que no viene mucho ácido hialurónico, ¿vale? Pero bueno, dentro de sus ingredientes viene. Pero lo vemos ahí un poquito lejos. Bueno, deciros que también es de los laboratorios Valker, ¿vale? España. Es una buena casa también, un buen laboratorio. Y sobre todo, bueno, pues producto nacional, ¿vale? Pues vamos a abrirlo, a ver qué tal. Vamos allá. Bueno, trae su tapita. Yo siempre me peleo con las tapitas. Uy. Bueno, uy, que se me cae.
Aquí ya podemos ver las capsulitas naranjitas, unas bolitas. Bueno, aquí se pueden ver mejor. Pues la textura es bastante compacta, ¿vale? Tiene buena textura. Huele rico. Huele rico. Huele como a fruta cítrica. Huele rico. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, lo que os dije, ¿veis? Una buena textura. Vamos a ver. A ver si se ven las capsulitas. ¿Las veis? Así naranjitas. ¿Las veis por aquí? Sí, mira, alguna se ve. Mirar. Bueno, a ver. Al tacto es muy, muy gustosa. Se ve súper hidratante, fresquita. Las capsulitas se deshacen al masajear, o sea, no vais a encontrar un efecto exfoliante para nada. Huele rica, se absorbe bastante bien, se absorbe rápido. Uy, me ha encantado. La verdad que sí, es como la como la real, que vale 17 euros. Esta 2,75 está genial. Uf, me ha encantado. Bueno, por otro brazo también. Me ha encantado. Se absorbe muy bien. Lo que os dije, las esferitas se deshacen en el masaje. Se absorbe rápido. No es pegajosa como los aceites, que yo no puedo con ellos. ¿Veis? Mira, no queda pegajoso. ¿Veis? Otros que levantas ahí. No, esto está genial. Pues la verdad que me ha encantado. Pues oye, tiene razón que se agote, por lo menos para mí. A mí me ha gustado. El olor me encanta, ¿vale? Y ahora para el veranito, pues parece que estás más fresquita. Sí. La verdad es que me ha gustado. Yo decía, bueno, como no hay todo el mundo con la crema, vas al Mercadona, no hay, está agotada. Digo yo, bueno, esto tiene que ser la leche. Y lo es. La verdad, me ha súper encantado. Me ha encantado. Y 2,75 euros. Bueno, no se puede pedir más. Pues, ¿qué deciros? Bueno, una vez abierto, 12 meses, eso sí, ¿vale? ¿Y qué deciros? Pues no mucho más. Lo que sí que os voy a dejar va a ser un videíto, porque encontré muchos lotes de perfumería y así, sobre todo de los peques, ¿vale? Así de novedades. Y bueno, yo os lo dejo, como siempre, un mini paseillo que me doy por ahí. Y nada, recordaros que bueno, eso, las tres paletitas, la verdad que la de rostro me ha gustado mucho. Los tintes pues también están bastante bien. Y la joya de la corona, que me ha encantado la joya de la corona. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darme un like. Si sois nuevos por aquí, suscribiros, ¡que gratis! Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme día tras día. Y nada, ¿y qué? ¿Muchos qué? Pues sí, pues muchos besitos. Venga, besitos, buen fin de semana, vale, acabar de disfrutar el domingo. Chao, chao. Bueno, pues ya veis ahí, lotes de Frozen, desde 9 euritos, que están muy bien. Los Pop-It, ¿vale? Con la colonia viene un Pop-It de regalo, los antiestrés para los peques. Están muy bien, la verdad. ¿Qué más tenemos? Tenemos de Pocoyo, 9,90. También tenemos de la Marvel, ¿vale? El Capitán América. También muy bien, 9 euros. De Spiderman, ya veis ahí, que siempre viene con algún regalito. 9 euros también. La verdad que está bastante bien los lotes para los peques. Ya veis ahí también, 8,50. Vale, la verdad que había bastante variedad. Y si no lo queréis lote, pues también lo hay suelto. Pues nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí ya el día de hoy. Muchos besitos. Chao, chao.